No Sí, me puedo olvidar el día que un colaborador también de aquella época, de hace casi 50 años, me fue a buscar a mi oficina y me dijo: vení que te tengo que mostrar algo. Yo no tenía tiempo, no obstante, insistió y me trajo. Llovizna, a ver, atardecito. Paró el coche donde está ese pórtico y me dice: ¿te gusta esto? ¿Para qué? Para el campus de la universidad. No, Artemio, le digo, esto vale una fortuna. ¿Cuánto es el campo? 300 hectáreas. No, si el doctor Taquini nos ha dicho que con 20, 25 alcanza. Dice, yo soy asesor de la familia de don Remo Re y la viuda está dispuesta a donar las 100 hectáreas del centro. ¿Sabes lo que son 100 hectáreas acá? Digo, pero ¿estás seguro de que? Sí, pero quiere hablar con vos porque te tiene confianza. Hicimos los trámites en la presidencia de la Nación y donó las 100 hectáreas. Es un inolvidable, porque era difícil conseguir campo. Y luego el presupuesto de la universidad, que era de montos cuantiosos, así, y para que se fuese desarrollando y le diera cabida a los postulantes que había, que estaban los 400 chicos de la Universidad del Centro, más los que se iban a sumar a partir de la creación, había que tener un presupuesto acorde para todo el funcionamiento. Conseguimos todo, a Dios gracias, pero sobre la base principal de que estaba el campo. Y en un año y medio la universidad comenzó con 1.500 alumnos. Y se han recibido miles que de otra manera quizás no hubieran podido llegar, porque las universidades que había en la Argentina, 8 universidades creadas en tres siglos, 8. En 1662 se creó la de Córdoba y en 1984 la tecnológica. Había 8 en un país de 24 provincias.